vamos con el previo de la Golden Trail World Series. En el día más caluroso de la historia de la maratón de Cegama y Corri, Kilian Jornet tomó el liderato en los primeros kilómetros, un poco después de la salida, y llevó la carrera controlada hasta conseguir su novena victoria aquí en Cegama. Bartolomeu y Thibaut corrieron juntos apoyándose el uno en el otro hasta los últimos metros antes de la meta. Bar consiguió la segunda posición y Thibaut la tercera. En la categoría femenina, Elian fue la sorpresa del día, firmó una brillante carrera y ganó en su primera presencia en Cegama. Elisa Desco y Amandine Ferrato libraron una dura batalla entre ambas durante toda la carrera. Elisa consiguió ser segunda y Amandine tercera. Después de Cegama, esta es la situación en la clasificación general. En el lado masculino, Kilian Jornet es líder con 100 puntos, seguido por Bartolomeu, Thibaut, Stian y Alejandro Forcades. En categoría femenina, Elian lidera la clasificación, seguida por Elisa, Amandine. Esperamos, expectantes, para ver si en la maratón du Mont Blanc se producen cambios significantes. Bonjour, welcome to the second stop of the Trail Running World Series. We are here in Chamonix Valley, just in front of Mont Blanc. And those two guys behind, they have an interesting story to tell. So one is a scientist from Geneva, and he really wanted to know how high Mont Blanc is. And he put out a prize. And after 20 years of trying and trying, finally, a local mountain guide from Chamonix Valley and his friend, a doctor, they reached the top. And they wrote history with that. And I really think that tomorrow, here, history will be written at the second stop of the Trail Running World Series. Mont Blanc es el pico más alto de los Alpes. También es conocido como el techo de Europa. Está situado en Francia, haciendo frontera con Italia. Sin lugar a dudas, es uno de los entornos naturales más espectaculares del mundo. Fue descubierto como destino turístico por los británicos y se ha convertido en un parque de atracciones invernal para los esquiadores más exigentes. Durante el verano, los senderos accesibles a los remontes ofrecen panoramas emocionantes para los excursionistas, albergando en Chamonix una de las carreras más importantes del año. Esta es la meca de los deportes al aire libre. Dicho todo esto, la Maratón del Mont Blanc es una carrera en la que hay que estar. Saying that we're starting in an hour and 10 minutes. Yeah. I like the mornings, but I don't usually wake up this early. So here we are in the center of Chamonix. And athletes are getting ready. It's like 20 to 6. So the start was earlier than expected. It's cooler, it's cool, and see you soon at the start. Buenos días a todos y bienvenidos a esta retransmisión en directo de la Maratón del Mont Blanc. La carrera comenzará en tan solo 5 minutos, son las 6 de la mañana. Es tan temprano porque la organización ha decidido adelantar una hora la salida de la prueba, teniendo en cuenta las altas temperaturas que estamos sufriendo durante este fin de semana en el sur de Europa. Creemos que es una medida muy correcta y estamos seguros que los corredores lo agradecerán. Ahora mismo tenemos una temperatura de 20 grados, pero se espera llegar a superar los 35 a lo largo del día. Tenemos a Martina ahí abajo, junto a los atletas. ¡Volvemos contigo, Martina! Here we are from the start line of Chamonix, as you can easily recognize, the top 20 of both males and females is crazy, so we really don't know who's gonna win this race. But yeah, let's see what the young are saying. Yeah, it's so pretty. My goal is to trip on my feet a lot because then it means I am appreciating the beauty. Okay, have fun. He's too nervous all the time, so I don't ask him anything. So everyone is asking, do you normally wear underwear for these kind of races? No, I'm naked. Yeah, naked. Under my shirt. Yeah. Yeah, that's the reason why you run fast. Ah, yeah, for sure. I'm very light today. All right. Gracias, Martina, por esta visión desde dentro. Perfecto, entonces, todo está listo, los corredores preparados, el público también. Así que en unos instantes empezamos. Comienza la cuenta atrás y la carrera se pone en marcha. 3, 2, 1, ¡adelante! El Maratón del Mont Blanc 2019 ha empezado.
Andy ha empezado a tope. Él está poniendo en marcha una estrategia diferente a la de los demás, ponerse de líder e ir logrando algo de ventaja. Davide está en el segundo grupo junto a Zara García, que lidera la carrera femenina. Vamos a echar un ojo a las especificaciones técnicas de hoy. La Gilbert, la Mar du Glace y la Nyontion convierten a Chamonix en un lugar mágico. El track comienza en el legendario Valle de Chamonix. La primera parte de la carrera es rápida. Este lado del valle está siempre a la sombra durante la mañana, por lo que los corredores no van a sufrir demasiado por el calor. Es un trazado bastante llano, con alguna pequeña subida atravesando los pueblos de Argentière y Valorcine. En este punto se encuentra la primera gran subida de la carrera hasta la Ygelt de Posset. Este es el punto más alto del recorrido, justo antes de comenzar un sendero técnico de bajada hasta Trélechamp. Desde Trélechamp de nuevo comienza otra subida y los corredores tendrán que correr de forma inteligente. Es aquí donde podremos ver cambios en la cabeza de carrera. Una vez que lleguen a la Fleuger, serán recompensados con las impresionantes vistas del macizo del Mont Blanc, de ahí hasta la línea de meta ubicada en Plan Prats. Aquí podemos ver a Andy Wacker corriendo en solitario. Ha cogido una buena ventaja con respecto a los otros corredores. Vamos a ver durante cuánto tiempo mantiene ese puesto. Mientras, vamos a echar un vistazo a los potenciales ganadores de esta carrera. Stian Angermund desde Noruega, Davide Magnini y Nadir Maguet procedentes de Italia, Bartolomeu desde Polonia, desde el País Vasco Aritz Egea y Oriol Cardona desde Cataluña, Remy Bonnet desde Suiza, Peter Endal de Suecia y los corredores locales jugando en casa a los franceses Alexis Sebenek y Thibaut Baronian. Aquí están las líderes de la carrera femenina. Azara ha salido muy rápida, pero parece que Silvia Rampazzo no tiene ningún miedo y sigue y sigue y sigue muy cerca. No os perdáis el nivel de esta línea de salida. Hoy es una auténtica locura. Echemos un ojo al listado de las potenciales vencedoras de hoy. Ruth Croft, desde Nueva Zelanda, vuelve a las Golden Trail World Series. Desde Estados Unidos, Megan Kimmel. Silvia Rampazzo, desde Italia. Azara García, desde España. La actual líder de las Golden Trail World Series, desde Noruega, Ellie Ann. Es realmente difícil conseguir mucho más nivel de corredoras en una sola carrera. Es un auténtico lujo tener a las mejores corredoras del mundo en esta Maratón del Mont Blanc. Son las 7 de la mañana, estamos en Valorcine. Si no me equivoco, esta va a ser una zona con mucha animación. Espero que el público haya madrugado para animar a los corredores. Ahí están, preparados para hacer sonar sus tambores y hacer ruido para ayudar a los atletas a afrontar la gran subida de la carrera. So we are going to Valorcine, is the fan zone and it's the place where most of the people from Chamonix is coming to cheer at the Mont Blanc Marathon. Andy Walker is still leading and is actually increasing the lead. We will see what will happen in the coming climb because it's the first one of the race and maybe things are going to change. Hey Andy, ¿pero qué pasa? ¿Que tú nunca paras en los avituallamientos? Bueno, dinos cómo lo haces. I like a lot of different parts of this course because I prefer faster running and I think there's many fast parts on this course. So there's fast, flatter section in the beginning, but I also enjoy the climb up to Fleuger. Yeah, for sure. The US guys at the beginning will start like crazy, I think. But I think to keep the pace until the end is another story. So yeah, there is maybe 10 people really strong, like Stian, Bart, also the young Davide Manini. Y bueno, pues qué te voy a decir, ¿no? Falta Kilian, pero están todos los demás, ¿no? Está aquí está todo Dios. I think I have to let them go, but not let them run too far away. So we'll see. We have some uphill, so hopefully I can catch up with the fastest people there. At Valorcine, I passed Ali going into the aid station, and I think Megan also, and I was climbing with
Megan for a bit, and then she passed me, and then I passed her back. And then up ahead, I could see Sylvia and Azara. Yeah, Ellie, she did a really good Sugama, so I think she's in really good shape, and she proved that she's capable of this distance as well. And then we also know Megan, she's a good runner, and Ruth Croft, of course. I think all of them are strong, and I'm just going to focus to do my own race, and yeah, if the other girls are running faster, then they're faster than me. Walker just came by, still in the lead. Davide Magnini is following close, but everyone is right there, chasing the leader, and they are about to approach the first climb of the race, so everything can change. And in the female race, it's super exciting, because they are all together, all in small groups. Azara Garcia was leading, Silvia Warampasso was second, and then after that, there's just the war. Gracias, Martina. Los corredores están aproximadamente en la cumbre de la primera subida de la carrera y veremos cambios en el liderazgo de la misma. Ahora vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos con mucha más acción desde aquí, desde el Maratón del Mont Blanc. ¡No os vayáis! ¡Nos vemos a la vuelta! Bienvenidos nuevamente. Si te estás uniendo a nosotros en este momento de la retransmisión, te contamos qué es lo que ha pasado durante la primera parte de la carrera. Andy salió rapidísimo, adquirió una sólida ventaja llegando arriba del Col de Posset. Veremos si se mantiene en cabeza también después de esa subida. Detrás de él se encuentra Davide y Remy apretando verdaderamente fuerte para intentar reducir la ventaja de Andy. Entre las mujeres, Azara García se mantiene aún líder, pero Silvia Rampazzo es segunda, justo detrás de ella, y no demasiado lejos vienen Ruth Croft, Megan Kimmel, Amandine Ferrato y Ellie Ann luchando por esa tercera plaza. Aquí vemos a Andy Walker aún liderando la carrera con una ventaja de 2 minutos 20 segundos. Esto es realmente emocionante, es algo espectacular para un corredor de asfalto. Ha conseguido mantenerse en cabeza después de la subida y únicamente ha perdido 20 segundos con respecto a algunos de los mejores escaladores de trail del mundo. Veremos si es capaz de hacer una buena bajada hacia Le Tour, porque él sabe que Davide y Nadir no están muy lejos. Davide está intentando reducir la diferencia que hay entre él y Andy, es un gran bajador, ahora es el momento y el lugar perfecto para intentar apretar un poco más duro. Estoy seguro que sabe que Andy se mantiene hasta la Flegier, esta primera posición aumentarán claramente sus posibilidades de vencer en la línea de meta. Vamos a ver si Davide puede coger a Andy. Pero Davide no es el único que está intentando reducir esa ventaja. Ahí tenemos a Remy Bonnet volando bajo los senderos de la Aiguille de Posset, intentando dar caza a Andy y a David. Como estamos viendo, la diferencia entre Remy y David no es tan grande. Quizá en unos momentos podamos ver cómo le coge. Vemos a Thibaut, Nadir y Bart luchando para poder estar en el grupo de cabeza. La carrera no está decidida al 100%. Estamos en la primera subida dura y aún falta una más. Recorren ahora la cara sur del valle, donde el sol podría abrasarlos.
7 a.m. We are at the finish line. The shade of Mont Blanc is not there anymore, so it's gonna be hot really soon. Azara y Silvia están aún teniendo una dura y apretada batalla. Parece que Silvia está intentando su ataque, aunque no lo hace de forma muy seria. Han corrido juntas durante la primera mitad de la carrera. Es impresionante ver lo fuerte que está empujando Azara y la capacidad de Silvia para mantenerse ahí. Esto parece un terreno muy técnico. ¡Wow! ¡Ahí lo tenéis! Silvia Rampazzo adelantando y atacando a Zara en estos momentos. ¡Ahí está! Silvia ha sido muy paciente. Ha esperado el momento exacto para atacar y finalmente lo ha hecho aquí, en el Col de Posset. Ahora está apretando más que antes. ¡Mira lo lejos que está ya a Zara! ¡Increíble! A Zara parece fatigada. Tal vez esté pagando el ritmo rápido que ha llevado en los primeros kilómetros. ¡Qué momento tan increíble! Silvia apretando más fuerte ahora que empieza el descenso. Sin mirar atrás, sabe que es ahora o nunca. At this place, most beautiful in the world. I'm running for fun. Just for fun, challenge. I'm 40 years old, so I wanted to do something special. I saw this race on TV last year, and I decided to make it. Este lugar es especial por una razón. Cuando el grupo está llegando al Col de Posset, los atletas más pros están ya cruzando la meta. Por lo tanto, solo para hacernos una idea, cuando el corredor pro está llegando a meta, uno de los populares aún tiene por delante 21 kilómetros más. Bienvenidos nuevamente a la retransmisión en directo de la Maratón del Mont Blanc. Estamos nuevamente con la carrera masculina. Los atletas ya han pasado Le Tour y están encarando la segunda subida dura de la carrera. ¡Oh, oh! Parece que Rémi Bonnet se está moviendo y se va. Ha cogido el liderato después de Andy Walker. Sabíamos que esto podía pasar en este punto. Ahora habrá que ver si Andy puede luchar contra él. Parece que Andy intenta moverse de nuevo, pero debe estar agotado. Le está llegando la fatiga, pero debe de intentarlo porque Davide viene muy rápido detrás. Everything can change on the second uphill from Le Tour to La Flégère. That section is really hard because you start to feel a lot the warm. David está subiendo rapidísimo, ha pasado ya Andy y ahora está prácticamente pisándole los talones a Rémi. Ahí lo tenéis, wow, increíble la estrategia del joven italiano para superar a Rémi en la última subida. So the Italians are on fire. Davide Magnini, Silvia Rampazzo are leading the men and the female course. So we really don't know who's gonna be the winner in the both categories. We know that Nadir Maguet is now third and Rémi Bonnet is still second, but we have to see because Nadir looks really strong. So for the women's race, Silvia Rampazzo is now leading and she has almost 3 minutes gap to Ruth Croft, and then they're all really close. Megan Kimmel, Elian, Azara Garcia, so we really don't know who's gonna be in the podium at the end. Ahora Davide ya se ha quedado solo en cabeza y desde aquí ya puede ver la meta. Lo tiene prácticamente hecho, unos pocos kilómetros y ya está. ¡Hey! Espera, ¿pero qué ha pasado? Ha habido un cambio en la cabeza de carrera femenina, no hemos podido verlo, pero Ruth ha pasado a Silvia. Vamos a ver cómo termina esto. Mientras tanto, en la línea de meta en plan Prats, Davide Magnini está a punto de ganar la Maratón del Mont Blanc. El italiano de 22 años abrió una brecha enorme con el resto y está ganando la carrera en 3 horas, 47 minutos y 13 segundos.
7 minutos más tarde, otro de los novatos, Nadir Maguet, entra en segundo lugar. Esta fue su primera carrera de distancia de maratón. El futuro de este deporte es brillante. Y tercero, ahí lo tenemos, Bartolomiuk. Wiedziałem, że Remy Bonnet jest minutę przede mną i starałem się go dogonić. Ostatecznie wyprzedziłem go na 1500 metrów do mety. Ahí la tienen, ahí está. Ruth Croft en su primera carrera de las Golden Trail World Series 2019 ha conseguido la victoria y ha dejado claro que si venía hasta aquí era para competir al máximo. Yeah, it was just, you know, how you come into that open part to the ski slope up, climbing up to La Flegia. I passed Silvia maybe 200 meters before that. Segundo puesto para la italiana Silvia Rampazzo y ha logrado su recompensa con esta segunda plaza. Yeah, actually when I finished I thought I was number 4. So I don't actually know when I passed people. When they told me to come to take a photo of the three first, and I was like, was I number 3? Echemos un vistazo a la clasificación general después de esta carrera. En la clasificación masculina, Bart asciende a lo más alto y se pone líder. En segundo lugar tenemos a Stian Angermund, consolidándose gracias a su cuarta posición de hoy. Tercero es Thibaut Baronian, que finalizó en sexta posición. En el cuarto puesto, Andy Walker, que terminó hoy décimo, pero nos brindó un gran espectáculo. Como Kilian no compitió aquí, descendió hasta la quinta posición. Entre las mujeres, la novata Elian confirma que está más que preparada para estar aquí. Se consolida como líder y gana un poco de ventaja sobre el resto. En segundo lugar tenemos a Mandin Ferrato. Tercera, Mercedes Pila, de Ecuador. Cuarta posición, a la vasca Ollana, que ha sido muy consistente en las dos últimas carreras. Y en quinta posición y ganando 100 puntos, tenemos a Ruth Croft, que se llevó la victoria hoy. So you can stop to be serious for a few days, huh? Yes, of course. Okay. I will take 1 or 2 weeks. Okay, that's fine. Me too. Maybe I start to be serious for 2 weeks and then I will start to be normal again. It should be. The race is finally over. Ruth Croft won. Davide Magnini won as well. And now we just want to go to Dolomites Run and see what will happen there. See you in Canazei. It has been an incredible weekend here in Chamonix Valley. It was a really hot heat battle and I think now it's time to cool down. Let's go up to Mont Blanc. Hello guys, greetings from Mont Blanc from the top of the Alps. See you in 3 weeks in the Dolomites Tri Race in Italy. El año pasado en Dolomites Run, Stian Angermund rompió el récord de ascenso, pero no fue suficiente para batir el récord absoluto de Kilian del 2013. Angermund llegó primero con las jóvenes promesas Stian Arvik de Noruega y el local Nadir Maguet. Los tres llegaron en menos de un minuto. En la carrera femenina, la catalana Laura Orgué comenzó muy rápida y tiró muy fuerte en la subida para obtener una buena ventaja sobre las otras chicas. Hillary y Sana libraron una dura batalla tratando de atrapar a Laura, que logró mantener el liderazgo y ganar en Dolomites Run, seguida de Hillary Gerardi de Estados Unidos y la sueca Sana Elcott. Prepárate para correr hasta la cima de Pitchboy con una subida vertical de más de 1700 metros. Es la escalada más fuerte en las Golden Trail World Series. Cuando llegas a la cima puedes tocar el cielo, rodeado de los paisajes más asombrosos de los Dolomitas.